Vamos allá. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos al vídeo en cuestión. Lo tengo aquí. Es el vídeo de sorteo de Patreon. Me voy al vídeo. Es un vídeo que evidentemente está en modo oculto. No lo puede ver todo el mundo porque solamente está para los Patreones. Y copio el enlace del vídeo. Lo copio, que es lo mismo que darle a este botón, copiar el enlace del vídeo. Y ahora abro otra ventana y me voy al programa o a la app que se llama Sorteados. Sortea 2. Esto lo es. Déjate de rollos. Sorteos de Instagram, sorteos en Facebook. A este es. Empecé a dar sorteo en elijo un ganador de un vídeo de YouTube. Bien. Ahora, seguidamente, me va a preguntar. Elige automáticamente un comentario de entre todos los publicados en el vídeo de YouTube. Cada comentarista solo es contado una vez, así todos tienen las mismas posibilidades. Entonces yo lo que hago aquí es poner la web. Le pongo ahí esto y le digo cargar comentarios. Siguiente opción, me dice título del vídeo. Y efectivamente aquí lo tenemos. Es el vídeo. A ver si lo puedo enfocar un poco más grande para que lo veáis. Ahí lo tenéis. Me dice elegir por sorteo un comentario ganador de YouTube. Número de premios. Pues hay un premio. En realidad, ya sabéis que es un lote. Aunque son dos premios, yo he querido que sea un lote único. Y voy a poner un suplente. Un premio y número de suplentes 1. ¿Por qué? Porque a veces ocurre, aunque parezca mentira, que el ganador no aparece, no da señales de vida. Hay que poner un plazo razonable, digamos una semana. Si en una semana el ganador no ha dado señales de vida, lo lógico es llamar al siguiente, es el suplente. Y ahora cuando yo le dé al elegir ganador, la propia aplicación Sorteados se va a encargar de hacer un sorteo aleatorio entre los 68 comentarios que habéis dejado. Alguien ha hecho más de un comentario, por eso se ha detectado 66 comentaristas diferentes. El programa Sorteados elegirá uno de entre esos 66, un ganador, un premio, un suplente. Entonces, cuando yo le doy a elegir ganador, vamos a empezar. Pues nada, señores, que haya mucha suerte. Comenzamos. Elegir ganador. Una, dos, tres, clic. Ganador, Alejandro. El comentario de Alejandro era desear buena suerte a todos los Patreones y sin duda agradecer a Francisco el enorme trabajo que realizas y a que a veces no somos conscientes de que detrás de todos los vídeos dedicas muchas horas de tu vida familiar para satisfacer nuestra vida personal. Muchas gracias, Francisco. Y tenemos como suplente a Federico López, que comentó: gracias a ti, Francisco, por toda la dedicación y el entusiasmo que pones en cada una de tus aportaciones. Saludos desde Écija. Bueno, pues tenemos un ganador, Alejandro, y tenemos un suplente, Federico. Enhorabuena. Alejandro, contacta conmigo por Patreon, dime por favor tus señas, mándame un mensaje privado y bueno, pues cuando tenga tu dirección de correo te hago llegar el regalo. Eres el afortunado ganador de una cápsula Denon DL-103R y de este excelente disco de vinilo de Bill Evans. Ya habéis visto cómo funciona. Es una dinámica sencilla. Gracias a esta aplicación ya tenemos un ganador y un suplente. Y ahora, pues como anteriormente avancé, el siguiente paso es enviar el regalo. Utilizaré Chrono Express, que es la empresa de correos para paquetería. Es relativamente asequible, funciona más o menos bien, incluso también para si el ganador fuese del otro lado del charco. También hacen envíos a otros países, con lo cual yo creo que es la mejor opción. Y el paquete, como dije, es este, es un disco de Mobile Fidelity.
One Step Ultra Disc, es de estos pata negra porque es un vinilo de colección. Está sellado, está cerrado, tiene un cierto valor económico y de coleccionismo. Y luego la que es una de las cápsulas más conocidas de todos los tiempos, quizás una de las más prestigiosas mata gigantes, porque Denon siempre tuvo un catálogo, la 103. Es una cápsula que creo que empezaron a fabricar en 1960 y tantos y se convirtió pronto en un estándar en términos de relación calidad-precio, un prodigio. Y esta es la versión R, que compré por aquello de probar la versión R, porque yo siempre he tenido una 103 en mi catálogo. Y bueno, pues un día surgió la oportunidad de probar una 103R. Y bueno, pues la verdad es que no le he dado prácticamente ningún uso, porque tengo muchísimas cápsulas, conozco de sobra cómo funciona la Denon 103R, es una muy buena cápsula. Lo que ocurre que no es una cápsula fácil y este es el talón de Aquiles. Así como es buena, es difícil. Pero si tienes un buen brazo y tienes un buen previo de fono, es una cápsula que le saca los colores a otras cosas muchísimo más caras. Pese a su aparente sencillez en términos de construcción, en términos del cuerpo que lo lleva de un material de resina plástica, etc. Sin embargo, es una gran cápsula, muy bien hecha, como hace Denon con todas sus cápsulas. Y bueno, pues este no va a ser el único sorteo de Patreon. Habrá otros, ya me plantearé cuál va a ser el siguiente. Probablemente también sea algún otro vinilo de Mobile Fidelity, ya sin cápsula, porque claro, evidentemente tenéis que tener en cuenta que estos sorteos son antieconómicos. Si se tiene en cuenta la recaudación con, por otra parte, el coste, pues evidentemente esto no se puede sostener. Este, como era el primero, pues estaba un poco más orientado hacia por otra parte, reconocer a aquellos que me habéis apoyado, como decían Alejandro y Federico, a los que te doy las gracias, como a todos vosotros, pero por otra parte, obviamente, en sucesivos sorteos, en sucesivas entregas, pues intentaremos algo que no sea para morirse en el intento. Entonces, aquí queda, primer sorteo ya realizado, mi enhorabuena al ganador y en su caso al suplente, si es que el ganador no aparece, como dije, contactad por mensaje privado. Muchas gracias.